나중에 조금 더 조금 더 아이 이런 거 그만하자. Smooth like butter. Come on, guys. Smooth like butter. You guys don't even know the words. Ninja Turtles, only beaters. 와. 하나 더. Nice. Hola, equipo Percy. Bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y esa es la supermodelo china que es tendencia por sus largas piernas, que incluso miden lo que mide un niño. Dong Lei es una supermodelo china que tiene algunas de las piernas más largas y miden 5,11. Las piernas miden la friolera cantidad de 45 pulgadas, 3,75 pies de largo. La modelo de 25 años, Anuhi China, saltó a la vista pública en 2015 cuando se unió al programa de televisión local Supermodel. Se ganó el apodo de Tui Tui, piernas largas, junto con un sinfín de elogios de los jueces y espectadores por su figura. Ella atribuye esto a la genética, pues su padre mide 6,11 mientras su madre 5,7. Con piernas que son similares a la estatura promedio de una niña de 7 años, no sorprende que haya llamado la atención e incluso recibió consejos de los fanáticos para asegurarse de que sus piernas eran reales después de que fueran virales. No se sabe mucho sobre el paradero actual de Dong Lei, sin embargo se presume que todavía está activa en el modelaje. En una entrevista con Ruptly, compartió su convicción de convertirse en una supermodelo reconocida a escala mundial. Estoy muy orgullosa de mis piernas y estoy muy emocionada de unirme al show de modelos, ser una de las mejores modelos de todo el mundo. Sus piernas, que presentan aproximadamente 60% de su cuerpo, la ayudan a sobresalir tanto en ediciones impresas como en la pasarela. El récord de la mujer con las piernas más largas del mundo le pertenece a la tejana Masi Kurim, con unas piernas de 4,5 pies de largo. Y los fans de Stray Kids piden protección para los miembros. Una página de fans dedicada al K-pop hizo un hilo que probaría supuestamente que los integrantes de Stray Kids son problemáticos, volviendo a sacar polémicas del pasado como lo de Hyunjin y también algunos videos donde supuestamente los integrantes son groseros entre sí. Así que Stray empezó a pedir protección a JYP Entertainment con diversos hashtags para que se tomen acciones ante este tipo de acusaciones. ¿Y RM reveló ejercicios sin playera? A través de Weverse, RM compartió un video en el que podemos verlo haciendo ejercicio sin camisa. El video está grabado desde la parte trasera, por lo tanto podemos ver su espalda por completo. Esto sorprendió a los ARMY, que colapsaron internet al ver lo fuerte que está el líder. También él subió otra foto diciendo "Taehyun toma la barra". Muchos pensaron que posiblemente estaban haciendo ejercicio juntos. Wow. Nice. ¿Y Jin le puso un sobrenombre a México con un juego de palabras inteligente? ARMY entregó algunos premios con divertidos juegos de palabras a BTS, pero quien se llevó las ovaciones fue Jin, pues con su juego de palabras bautizó a México de una forma diferente. Un premio en coreano que se llama Sang, por lo que cada juego de palabras que describe a los miembros de BTS termina con Sang. El juego de palabras de Jin fue en coreano México, es la forma en la que se escribe México. Al final de la palabra ko significa nariz y mekshi suena como maxi o grande. Entonces, si los pones juntos, suena como gran nariz. Todos se divirtieron con el ingenio del idol y rieron en las distintas redes sociales. Y Blackpink es tendencia por este motivo. Forbes reconoció el impacto de las chicas, no solo en Corea, sino también a nivel internacional, y muchos fans creyeron evidente que Blackpink paved the way, pues realmente el grupo abrió las puertas para el K-pop y más artistas. ¿Y V y Jungkook tienen el mismo logro? Con sus canciones como solistas, V y Jungkook compartieron un mismo récord en Spotify, como los únicos solistas coreanos en tener un debut con más de 30 millones de streams en Spotify. Este récord debido a sus canciones Seven y Love Me Again. Seven consiguió más de 100 millones de streams en su primera semana, y Love Me Again superó 30 millones de streams en Spotify igualmente en sus primeros 7 días de lanzamiento.
B y Jungkook lograron superar e igualar 30 millones de streams en la primera semana con diferentes lanzamientos. Y Jungkook se convierte en el primer artista coreano en encabezar la lista semanal global de Spotify durante 5 semanas. En julio, el sencillo Seven de Jungkook hizo historia en Spotify como la primera canción de un solista de K-pop en debutar en el número 1 en la lista global Top Songs. El debut récord de 24 horas de la canción también convirtió a Jungkook en el primer artista masculino de cualquier país en superar los 15 millones de transmisiones en el primer día con una nueva canción en Spotify, y solo el segundo en general después de Taylor Swift. Más de un mes después, Seven continúa su reinado ininterrumpido en el número 1 en la lista semanal Global Top Songs de Spotify, lo que convierte a Jungkook en el primer artista coreano en la historia en encabezar la lista durante 5 semanas consecutivas. Mientras tanto, Seven también volvió a subir en la lista oficial de sencillos del Reino Unido, ampliamente considerado como el equivalente británico en el Hot 100 de Billboard en Estados Unidos, por segunda semana consecutiva, después de hacer un debut histórico en el número 3 el mes pasado. Seven subió al número 24 esta semana, marcando la quinta semana consecutiva de la canción en el top 30. ¡Felicidades a JK! ¿Y Jungkook supera a BTS y Blackpink? Hoy Jungkook se convirtió en el acto del K-pop con la mayor cantidad de oyentes mensual en Spotify, superando de esta manera a los oyentes que actualmente están registrados por BTS y Blackpink. El gran éxito de Jungkook se debe a su sencillo Seven en colaboración con Latto. Este tema lleva más de un mes en la cima de charts de Spotify global, alcanzando numerosos gigantescos y demostrando el gran poderío del Golden Magne. El artista de 25 años superó a BTS y Blackpink cuando se pudo medir la cantidad de oyentes que ingresan a las plataformas como Spotify al consumir la música por inscripción. En este hito, el idol logró tener más de 15 millones de streams en todo el mundo, esto con su nueva canción. ¿Y BTS aparece en esta película de superhéroes? En una escena de la película de las Tortugas Ninja, se pudo ver que una de las tortugas se declaró fan del grupo y lamentó no haberlos visto en vivo antes de morir, mientras están en graves problemas. Sus compañeros le siguen la corriente mientras cantan su éxito Butter. Lo que llamó la atención de los fans es que fue Donatello, la tortuga morada, que también representa un color importante para el fandom. Oh, this is it, guys. Oh, so many. I just wish I could see BTS IRL. We could do some of the songs for you. Smooth like butter. Come on, guys. Smooth like butter. You guys don't even know the words. Ninja Turtles, only in theaters. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse haciendo clic aquí. Y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo clic aquí.